Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Vamos a compartir la próxima media hora por la pantalla de Canal 9, pero también los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. En el programa de hoy vamos a tener actualidad universitaria, entrevistas e informes especiales. Estos son los títulos. En el programa de hoy te contamos cómo la UNLAR brinda asistencia técnica a los emprendedores y compartimos la entrega de certificados de efectivización a los docentes del colegio preuniversitario. En la columna estudiantil repasamos la Semana de las Naciones. Hablamos del plan 111.000 programadores en una entrevista con Eduardo Campazzo y Fernando Bonano. En un informe especial, te contamos sobre el protagonismo de los trabajadores no docentes de la UNLAR a nivel nacional. Cuando un emprendedor inicia su actividad, uno de los desafíos más importantes es conseguir financiamiento. La UNLAR brinda asistencia técnica a los emprendedores que quieran postularse al Plan Nacional Capital Semilla. Ahora en este momento estamos comenzando con una actividad de asistencia técnica y capacitación a los emprendedores de la provincia. Dentro de muy poquito se larga la nueva convocatoria de Fondo Semilla. Como decía la contadora, el año pasado más del 90% de los proyectos fueron incubados por el INITRAFE y bueno, y apostamos este año a incrementar ese número, ¿no? En virtud de esa iniciativa, la universidad está a la vanguardia dentro de lo que es el emprendedorismo en el país, en Argentina, porque la universidad tiene en primer lugar esa cátedra y luego se crea, estaba creado ya el Instituto de Transferencia y Formación de Emprendedores. Fondo Semilla está dirigido a cualquier persona mayor de 18 años que esté radicado en Argentina, ¿no? Que sea argentino o si es extranjero que sea naturalizado y financia dentro de sus actividades todo lo que es industria manufacturera, lo que son servicios industriales, las tecnologías de información y comunicación, proyectos dirigidos a lo que es innovación tecnológica, que tengan impacto social, ambiental, inclusión social, salud y educación. Dentro de esa rama se puede presentar cualquier tipo de proyecto productivo y el emprendedor puede pedir un préstamo de hasta 250.000 pesos. Puede ser menos también, ¿no? Pero no más de 250.000 pesos. Los invitamos a todos los emprendedores de la provincia a acercarse a las instalaciones de la universidad, más específicamente al Centro de Investigaciones CENIT, que queda ubicado al lado del Hospital Virgen María de Fátima. El horario de atención es a partir de las 18 horas en la planta baja. También pueden hacer las consultas a través de las redes sociales. En Facebook estamos con Emprendedores UNLAR y con una página que se llama INITRAFE Incuba. Los docentes del Colegio Preuniversitario General San Martín recibieron su certificado de efectivización docente. Así concluye el proceso de efectivización de todos los docentes de la UNLAR. Docentes efectivizados del Colegio Preuniversitario General San Martín recibieron su certificado. Con esta última entrega al 60% del plantel de educadores de la institución, finaliza el proceso que comenzó con los departamentos académicos de la universidad, en el que se efectivizaron 2.600 cargos en total. Durante el acto de entrega de los últimos 135 cargos docentes, el director del colegio, Roberto Contreras, afirmó que la decisión política, en términos de abrir paritarias, no queda en la institución e impacta en cada uno de nosotros, nos dignifica. Por su parte, el rector Fabián Calderón instó a la unión de toda la comunidad educativa en la lucha por el derecho a la educación. Nos quedan muchos objetivos todavía y lo mejor que le puede pasar al Estado es seguir manteniendo la educación pública, manifestó. El proceso de efectivización concluyó con este acto en el que autoridades institucionales y sindicales acompañaron a los docentes reivindicados. Como todas las semanas, tenemos la columna estudiantil a cargo de Gabriel Rodríguez Cativas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy contento, Patricia, nuevamente de estar acá. ¿Qué nos trajiste para hoy?
Vamos a hablar sobre la Semana de las Naciones, un evento que se hace desde mucho tiempo en nuestra universidad, en donde se da a conocer la cultura de diferentes países de la mejor forma, que es experimentándola. En el siguiente informe vamos a hablar con los organizadores y también con algunos exponentes que nos van a contar en qué consiste la Semana de las Naciones y cómo la estuvieron viviendo. Este año es la 8ª edición que se hace de la Semana de las Naciones. Tiene una repercusión grande e interesante porque el abanico de docentes que tenemos corresponde a diferentes calles de grado. Entonces, no solamente abarcamos la demanda de nuestros estudiantes de la Escuela de Lengua, sino también de otras carreras como son los alumnos de letras, de música. La Semana de las Naciones, como todos los cursos que nosotros tenemos en la Escuela Superior de Lenguas, son abiertos a toda la comunidad. No es necesario que sean alumnos de la universidad. Cualquier persona que tenga ganas de aprender una lengua extranjera puede hacerlo en nuestros cursos de la Escuela de Lenguas. Y este festejo de Semana de las Naciones, obviamente, también es abierto absolutamente a todo público. Todos pueden participar de los talleres en forma gratuita, no se necesita hacer una preinscripción o inscripción previa. El objetivo principal de la Semana de las Naciones es un poco difundir los aspectos culturales de los cursos de idiomas que damos en la escuela, a través de diferentes actividades como talleres, conferencias, café literario, mostrando un poco cuáles son los atractivos que tiene cada una de las lenguas extranjeras que se enseñan. Siempre tiene un atractivo que es el cierre, que se realiza los días viernes, en el cual del central del rectorado, donde hacemos una exposición de los stands de los diferentes países, con degustación de comidas y bebidas típicas y puntos artísticos en vivo de música y danza correspondiente a cada uno de los países. Bueno, ahí mostrábamos un poco de lo que pasaba en la Semana de las Naciones, pero ¿quiénes participan, Gaby, en estas jornadas? En estas jornadas participan tanto estudiantes de nuestra universidad, pero también personas que son ajenas a nuestra universidad, ya que la Escuela de Lengua tiene esa posibilidad. Si uno no es estudiante regular en nuestra universidad, puede integrarse a los diferentes cursos, talleres y también a lo que son las clases de idioma. Bueno, es una buena forma de aprender otras lenguas, entonces. Gracias, Gaby, muy, muy lindo el informe. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar sobre el Plan 111.000 Programadores, una propuesta de nación que tiene cabida aquí en la UNLAR y que se está llevando a cabo y se está implementando. Ya volvemos con una entrevista sobre ese tema. No subís solo. Tus afectos suben con vos. Están con vos. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. La UNLAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos 3 años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional. Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La UNLAR, que construimos juntos. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de administración de bases de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que los usan. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo.
es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. Bueno, lo que viene ahora es que vamos a hablar del Plan 111.000, un plan muy ambicioso que busca formar programadores en todo el país. Por eso estoy con el decano del Departamento de Ciencias Exactas, Eduardo Campazzo, y el docente del Plan 111.000, Fernando Bonano. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien, yo contenta de tenerlos aquí para que me cuenten de qué se trata este plan que está implementando actualmente la UNLAR, que se está implementando en la UNLAR. Bueno, este plan es un plan que, como vos bien decías, ambicioso. Procura formar más 100.000 programadores, 10.000 profesionales del área de sistema y 1.000 emprendedores de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. Es un programa que se baja desde el Ministerio de Producción de la Nación, conjuntamente y articulando con la Secretaría de Políticas Universitarias, donde nuestra universidad se constituyó como institución formadora de programadores, y a partir de allí se abrió una inscripción en una plataforma a nivel nacional, donde en este año se han inscrito más de 40.000 jóvenes para este programa, de los cuales más de 1.000 son riojanos, ¿sí? Y eso nos posiciona muy bien en vistas del interés que ha generado esta nueva industria, una industria incipiente, puesto que La Rioja hoy por hoy tiene más inscriptos, y eso es muy importante y les llamó muchísimo la atención a los funcionarios de Nación, tiene más inscriptos que la misma ciudad de Rosario, cuando estamos hablando de una ciudad que es 5 veces más grande que la ciudad de La Rioja, ¿no? Por lo cual significa a la clara que hay mucho interés por esta nueva industria, porque en menos de un año vamos a tener programadores formados que van a empezar a desarrollar software. A ver, ¿quiénes pueden participar de este programa? Porque 1.000 es un número bastante alto, digamos, pero digamos, es bastante accesible para quienes pueden participar, ¿no? En esta primera etapa, la universidad pone a disposición de jóvenes que están terminando la escuela secundaria, que están en el último año, o bien ya la hayan terminado. No obstante, también hay muchos no tan jóvenes inscriptos, ¿no?, que están interesados en esta industria, que están interesados en relacionar sus actividades, que pueden venir de otras áreas, de otras disciplinas, y complementarlas con el desarrollo de software. Tal es así que, como ejemplo, tenemos dos doctoras relacionadas con bioquímica que están haciendo formándose en el programa 111.000, y la verdad que por los comentarios que escucho están muy conformes con ello. Bueno, Fernando, ¿y qué hace un programador? Un programador es una persona que genera código o genera software, produce software para dar soluciones en diferentes ámbitos. Porque hoy en día el software se aplica en todas las industrias, en la agronomía, en la medicina, en todo tipo de industria. Uh-huh. Hoy en día se exporta mucho software para otros países. Uno de los grandes productores es China, la India. Y Argentina se está posicionando por la calidad de software que produce. Como decía Eduardo, en San Luis ya hay 30 empresas que producen software y en su gran mayoría lo exportan para diferentes tipos de soluciones. Claro, o sea, lo puedes exportar trabajando desde tu casa, digamos. Tranquilamente. ¿Tuviste una experiencia? En mi caso he trabajado para empresas, bueno, he trabajado por una empresa mexicana, donde hemos hecho un producto para un cliente californiano. Se hizo un producto como Uber, ¿sí? Una plataforma para pedir móvil y ese tipo de cosas. Para México. Para México, después también trabajé para Colombia, también se hizo un producto para un cliente. Y después localmente, sí, para Buenos Aires. Pero la ventaja que tiene la persona que produce software de que no necesita trasladarse al lugar. Con una simple conexión a internet uno puede interactuar con el cliente, saber qué es lo que necesita y producir, en el caso de trabajar freelance, y trabajar para otras industrias también. ¿Y qué trabajo vas a tener seguro? Porque hay mucha demanda, ¿no? Claro, totalmente. Sí, la demanda es bastante. Eduardo, vos recién comentabas eso, ¿no? Que hay una demanda muy difícil de cumplir a largo plazo, porque hoy hay una demanda que si no se cumple, se acumula para la demanda que va a surgir en el futuro, ¿no? Exactamente, esa es una de las grandes cuestiones. Y lo importante de este mercado globalizado es que nosotros podemos producir en La Rioja
y competir con aquellos productores, aquellas industrias que están posicionadas en los principales capitales del mundo. Y podemos competir de igual a igual. A diferencia de otros productos que fabricás, que eventualmente tenés que llevarlo al puerto para exportar, el software lo usás a través de la conectividad, lo exportás a través de la conectividad. Por eso es una industria viable, es una industria rentable y sustentable que se puede establecer en La Rioja y que podemos de alguna forma empezar a generar una masa crítica de programadores para que, si no vienen las empresas de software a nuestra provincia, que nuestra provincia genere sus propias empresas. Y cuando hablamos de producción de software, estamos hablando de una industria transversal. ¿Qué significa esto? Que incorporar nuevas tecnologías a otras industrias, se mejora la producción, se mejora la rentabilidad y así podemos entrar en competencia con otras industrias también, gracias de la mano de la industria del software. En esto, quiero agradecer también al Ministerio de Planificación de la provincia, que nos acompañó en la publicación de este programa, que ha generado tanto interés en nuestros jóvenes y que seguramente en una visión a futuro, quién les dice, dentro de 5 o 6 años no podemos tener una provincia donde la industria del software esté incorporada en su matriz productiva y pueda generar muchos puestos de empleo. Bueno, precisamente eso, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo sigue el programa 111.000 aquí en la UNLAR? Bueno, el programa 111.000 está pensado para ser ejecutado en 4 años, pero nosotros vamos más allá. Si bien es cierto los cursos que tenemos ahora son bajados del Ministerio de Producción, estamos presentando proyectos para bajarlo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir llevar el curso 111.000 a distintas partes de nuestra provincia, a nuestras sedes del interior. Estamos pensando llevar a Aymogasta, Chepes, Chamical, Olta y Villa Unión. Estamos pensando llevarlo ya para el año que viene para que los jóvenes de esas localidades puedan acceder al programa, incluso dirigido a jóvenes que no tienen trabajo y eventualmente no han terminado la secundaria, porque eso lo vamos a bajar a través del Ministerio de Trabajo de la provincia, el Ministerio de Trabajo de la Nación, de la GECAL, de la Gerencia de Empleo de la provincia. Más allá del plan, algo que me parece importante, la UNLAR tiene carreras específicas. Sí, eso es muy importante porque lo vamos a articular, lo estamos articulando con la carrera de Ingeniería en Licenciatura en Sistema de Información y las Tecnicatura Universitaria en Informática, que la tenemos en todo el interior de la provincia y en la capital. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Los despido, chicos, y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con un informe especial para cerrar el programa. Seguimos conquistando derechos. Hoy la UNLAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la UNLAR. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. Mi nombre es Sofía Alem, graduada de la carrera de Contador Público de la UNLAR. Me desempeño en el sector tarjeta de crédito. Mi trabajo consiste en el análisis del riesgo crediticio de la cartera de consumo. Ingresé a Banco Rioja a través de la red de trabajo. El logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos.
Mantener las conquistas laborales en el contexto nacional actual es todo un desafío. La FATUN, que es la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios Nacionales, eligió autoridades y por primera vez la UNLAR está integrando la mesa directiva. En este caso, en la figura de la secretaria general de ATUR, Alicia Luna. Las elecciones fueron en Villa Yardino. Esto es lo que pasaba. Bueno, primero quiero destacar la concurrencia, ¿no es cierto? Esto ha sido muy importante teniendo en cuenta que la presencia de los compañeros ha sido masiva y hemos debatido la problemática no solo del sistema universitario, nuestra relación laboral, sino con mucha preocupación lo que estamos observando como futuro político desde un modelo de país que se viene gestando ya, más que gestando, se viene llevando a la práctica del gobierno nacional, que lógicamente nos pone a los trabajadores en primer lugar, no solo a los no docentes, sino a todos los trabajadores argentinos, en una situación bastante delicada, ya que se habla concretamente de modificación de la relación laboral, de los convenios colectivos y también de las propias organizaciones sindicales. Hoy hay unos sectores que ya hablan de 5.000 millones de pesos de recorte, lo que sin duda a la universidad la pone en jaque porque ya el presupuesto actual no es suficiente, con una restricción de ese tipo, cualquiera que fuera, la pondría en riesgo. También debo decir, ¿no es cierto?, que este congreso ordinario, uno de ellos que hemos realizado, va a elegir las nuevas autoridades para el próximo periodo. Todo ha puesto ya de manifiesto que tenemos la lista en la cual yo estoy encabezando. Ha sido una voluntad de los compañeros, por sobre todas las cosas, de que yo esté, más allá de mi voluntad, que a lo mejor en esto no cuenta mucho. Lo que cuenta es nuestro representado, nuestro compañero, y ellos han decidido que sea así. En una época complicada, con un gobierno complicado, que estamos al frente de una posible flexibilización laboral, que estamos frente a un posible ataque al sistema universitario y la educación pública, así que en definitiva es una época complicada para estar en el sindicalismo. No lo fue hace unos años, en este año sí lo es, hemos aprendido muchísimo. Creo que hoy asume la nueva secretaria de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación. Es una persona, primero que nada, muy conocedora del sistema universitario, es decir, y además por nosotros muy respetada. Dania Tabela es una persona que desde el primer momento que estuvo en el Ministerio, no en esta etapa, sino hace ya unos cuantos años, yo estimo que alrededor de 20 años atrás ya estuvo en función en el Ministerio, y siempre tuvo la misma actitud, por lo menos con los trabajadores no docentes. Creo que para ustedes, que esta es una buena oportunidad que me dan comunicarme con los compañeros de La Rioja, es que por primera vez, ¿no es cierto?, la secretaria general, en este caso Alicia Luna, va a integrar la conducción de nuestra Federación Nacional, que para mí me llena de orgullo porque Alicia es una gran luchadora, no solo Alicia, sino toda la gente de La Rioja. Pero digo, en ella hemos tratado de sintetizar, ¿no es cierto?, un reconocimiento a quienes no bajaron los brazos nunca en los momentos difíciles y fueron parte, ¿no es cierto?, de la solución que se le pudo encontrar a la universidad. Esto es histórico, lo que hoy estamos viviendo es histórico, porque por primera vez un compañero de La Rioja forma parte de la Mesa Ejecutiva Nacional y Alicia es la segunda vocal titular, por lo tanto tiene un lugar muy importante en esta Mesa Ejecutiva. Un lugar que se lo ha ganado con su lucha, se lo ha ganado con su militancia. Entonces, bueno, todos los compañeros, incluso ustedes, hemos venido a acompañarla, a ella y al compañero Farina en esta reelección, que para nosotros significa mucho, porque es la federación la que nos sostiene como no docentes. Entonces, la verdad que es un día de muchísima alegría. El día de hoy, ser parte de la mesa ejecutiva de la FATUN es una cosa muy fuerte, muy grande. En lo personal, porque significa que algo estuvimos haciendo bien,
que algo podemos aportar. Lo conozco al compañero Enzo Farina, sé que nunca va porque sí a algún lado, y si no se ha tenido en consideración es porque cree que algo podemos hacer. Es muy importante esto, y bueno, y ella siempre ha tenido ese liderazgo que nosotros seguimos, tratamos de seguir y poner de nuestra parte también para seguir sus pasos, ¿no? Hemos traído mucha gente, muchos jóvenes, y bueno, creo que hemos dado un buen ejemplo de que trabajamos todos unidos y se ha visto. Como Riojana, como universidad, es la primera vez en la historia que logramos estar dentro de la mesa ejecutiva de la FATUN. Digo, no ha estado ningún sindicato de nuestra universidad jamás teniendo esta posibilidad. Y esto habla de que nuestra realidad riojana ha tenido un cambio fuerte. A partir del 2013 ha crecido muchísimo nuestra universidad, nuestro sindicato, por supuesto, y a partir de ahí viene este reconocimiento. Esto yo también lo tomo en lo personal porque me toca, la Secretaría General del Sindicato soy yo, me ha tocado eso. Pero en general tiene que ver con todo lo que viene detrás, con cómo trabajan los compañeros, cómo avanzamos, cómo hemos crecido. Imagínate lo que ha pasado hoy en el Congreso, la cantidad de compañeros que se sumaron, y se sumaron para compartir un momento especial, para compartir algo que entendíamos que era absolutamente histórico, y se sumaron antes inclusive de saber que quien les habla iba a estar como candidata y luego, bueno, electa, como dentro de la mesa ejecutiva de la FATUN, una cosa que no sabíamos, pero que igual nos llenó de una alegría inmensa y que creo que la estamos viviendo de esa manera, ¿no? En lo que tiene que ver con lo personal y colectivo, para nuestro sindicato, para nuestra universidad, para nuestra Rioja, que también cada vez va visualizándose de una mejor manera. Este programa se termina, pero pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Además, los invito a conectarnos por otras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Agradezco a los auspiciantes que nos acompañan con el vestuario como en cada programa y los invito a ustedes a encontrarnos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.